Y de cara también al duelo en 8 días, el 6 de mayo, a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo. Canelo Álvarez contra Julio César Chávez Carrasco. Pero antes, esta gran previa, Marco, entre Omar Chávez y el Inocente. Una pelea de revancha. Hace 3 años, un enfrentamiento donde Omar no tuvo posibilidad absolutamente de generar una victoria, porque Inocente lo fue llevando round por round. Sí, Sara Aguilar, una rivalidad que se está haciendo, lo que es Álvarez Chávez, Culiacán, Guadalajara, Guadalajara, Culiacán. Empieza esta noche con esa revancha, y lo dices bien, no tuvo oportunidad, dice que las cosas son diferentes, pero vaya que ha generado interés. Julio ya se va a sentar, ha estado cerca de su hijo, ahí está presente ya toda la familia. Caemos, señores, presentación de Jimmy Lennon Jr. Aficionados de todo el mundo, en vivo desde Chihuahua, México, Showtime. Introducing to you first, on my right, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with white trim, he weighed in at 156 pounds. Presentando la esquina azul, vestido en calzoncillo negro con franja blanca, pesando 70.75 kilogramos. A former NABO super welterweight champion, his record stands at 35 wins, 3 losses and 1 draw, with 23 wins coming by way of knockout, con un récord de 35 victorias, 3 derrotas y 1 empate. Tiene 23 ganadas por la vía del knockout. Demos la bienvenida al ex campeón nabo peso super welter de Culiacán, Sinaloa, México, Omar Businessman Chávez. White trim, he weighed in the same at 156 pounds. Y su rival en la esquina, Tecate Roja, vestido en calzoncillo verde con un peso de 70.75 kilogramos. A former NABO and NABF 154 pound champion, his record stands at 24 wins, 5 losses, 2 draws, with 16 wins coming by way of knockout. Tiene un record de 24 victorias, 5 derrotas y 2 empates, con 16 ganadas por la vía del knockout. Demos la bienvenida al ex campeón nabo y CNB norteamericano peso super welter de Guadalajara, Jalisco, México, Ramón Inocente. Déjame mencionar a algunos chihuahuenses destacados: Carlos Alfonso Quiroz Cuarón, el célebre criminalista, Julián Soler, David Alfaro Siqueiros, Pancho Villa, Anthony Quinn, Lucha Villa, Vanessa Zambotti, Héctor Espino y Carlos Malacara, el célebre welter de los años 30 y 40. Gran ambiente, señores, ahí está la mamá de Omar, ahí está la mamá del Inocente, todas las familias están metidas. ¡Qué cosa, qué cosa! Va a sonar la campana, esto verdaderamente está atascado, metido, suena la campana.
Con Tecate App, tú y dos amigos podrán ganar un viaje a Las Vegas para ver un knockout Tecate. Solo descarga la app, haz tu equipo con dos amigos y participa para ser uno de los ganadores. Tecate, Tecate, evita el exceso. Arrancó ya la contienda aquí en Chihuahua, Chihuahua. El inocente Álvarez soltó la primera combinación. Omar Chávez vistiendo la pantaloneta en negro y blanco, mientras que Ramón, el inocente Álvarez, vistiendo la pantaloneta en verde. Los vivos son en blanco a los costados. Trata de aproximarse Omar Chávez, físicamente muy bien presentado, lo mismo que el inocente Álvarez, nuestro compañero gran campeón mexicano Julio César Chávez. Subió al cuadrilátero en la presentación, dio un impulso último a Omar Chávez y luego de manera respetuosa fue a saludar al equipo del inocente Álvarez y al propio inocente. Ahí suelta la combinación, el primer impacto que suelta el inocente, golpea las canas con un resultado natural en solo 5 minutos. Josh Formel le da justo al blanco, justo a las canas, soltando las amarras uno y otro. Marco Barrera. Así es, Rodo, vemos un inocente que va para adelante, que tira combinaciones, esos volados, un tanquecito, todo el tiempo caminando. Vemos un Omar Chávez que está salto al cuadrilátero usando su estatura, pero sí hay que tirar más golpes. Mayor alcance, mayor estatura de Omar Chávez, que debe de empezar a tirar golpes, y le deja la iniciativa al inocente de ir machacando, de ir conectando. Se le pueden ir escapando rounds importantísimos. El público dividido aquí en Chihuahua, Chihuahua. De pronto se escucha el grito de Chávez, Chávez, y después el del inocente también soltó una buena mano derecha. Omar Chávez, que llegó a destino final. Este combate promete mucho. Hay una carga emocional fuertísima, porque en una semana Saúl Canelo Álvarez se enfrenta al primogénito de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez. Lamazón, te escucho. Ramón es el de la iniciativa, es el que está buscando pelear y caminar hacia adelante. Omar ha decidido boxear, nos había dicho que traía toda una estrategia para esta pelea, hacerlo fallar, en fin, nos dijo que iba a boxear. Vamos a ver en qué momento arranca con todo. Bien, soltó la mano izquierda Omar Chávez de refilón, abrió ahí la ventana el inocente, y el izquierdazo de Omar Chávez, que llega a destino final. Una buena combinación del businessman, acusó recibo del impacto inocente Álvarez, lo que fue el mejor golpe de este primer capítulo. Estamos entrando ya a la recta final del mismo. Se anima el inocente, suelta la combinación Omar Chávez. Es un volcán, repito, es un volcán en erupción, Chihuahua, Chihuahua, porque los Chávez están contra los Álvarez. Se fue el primero. Caemos, señores, de inmediato. La marca de Marco Barrera, Marcote. Ahí estamos viendo a Sara Aguilar como el inocente Álvarez está apostando más a su fortaleza. Ese 4x4 va para adelante queriéndole arrancar la cabeza a un Omar Chávez. Lo trastabilló, pero sí, un inocente Álvarez, así como está haciendo el estilo, debería de apostarle más, pegar al cuerpo, pero quiere arrancarle la cabeza. Sí, ese sí está soltando con todo el inocente Álvarez. ¿Sonó la campana? Sí, es Office. Es Depot, presenta la tarjeta de Don la mala mitad. 10 puntos para el inocente en el primer round, 9 puntos para Omar Chávez. Más sólido el trabajo de Álvarez. Omar tiene que entrar a la pelea, va a tener que pagarle. Es que le está cediendo la iniciativa por algunos momentos, y eso implicado también que el inocente se sienta más libre de soltar algunos golpes. No ha funcionado ese contraataque del inocente, pero porque Omar Chávez sí ha sido efectivo al contraataque. Donde creo que se está equivocando es en ceder justamente la ventaja, Marco. Sí, Sara Aguilar está permitiendo hacer su pelea a un inocente Álvarez. Va para adelante con ese volado duro a la cabeza. Se está equivocando en pegar al cuerpo, pero ahí hay respuesta de Omar Chávez. Sí, Omar Chávez ya metió un buen embate. Terminó por manzana izquierda, que suena más como un empujón, y está tratando de encontrarlo. Entra Brasil inocente también con un volado. Le están diciendo que vaya por él. Omar Chávez termina por rechazar el combate y mete justamente una mano por el medio para tratar de escapar de esa zona. Rebota en cuerdas y ahora sí se va justamente al centro del cuadrilátero para tratar de generar su boxeo, lo que él está queriendo. Es claro que los bombazos del inocente van para arriba, Lama. Omar se tiene que dar cuenta que tiró algunos golpes con brazos largos y los aprovechó muy bien. Llegaron bien a destino, pero no puede tirar uno cada 3 minutos. Claro. Tiene que insistir constantemente. Y esta fue una buena combinación de Omar Chávez. Entró en dos ocasiones.
posiciones, izquierda y derecha. El inocente se quedó parado por algunos momentos. Lanza este upper, pero siguen siendo pocos. Entra una derecha durísima ahora sí de Omar. Terminó por encontrarlo. Mandó a las cuerdas, vuelve a atacar con izquierda. Ese es el Omar que está pidiendo a su padre que aparezca. Pero el inocente vuelve a recibir castigo. Entra una derecha otra vez potente. Izquierda otra vez a todo lo que da. Vuelve la matraca justamente arriba. El inocente tambalea. Está en malas condiciones. Puede atacarlo con todo. Omar puede irse hasta el fondo. Lo tiene lastimado. Está trastabillando. Puede venir. Entra una izquierda durísima. Derecha dos ocasiones. Le paran el combate. Estaba mal. El inocente y Omar en dos episodios define un combate durísimo en verdad. Golpea las caras como un resultado natural en solo 5 minutos. Yo absorbé la justo al blanco, justo a las caras. Hay un hervidero arriba del cuadrilátero. Lama, te escucho. Sí, quizás hemos sido agredidos también aquí. Hubo, sí, vi una botella que les cayó. De botellas que nos han... No estamos lastimados, pero me distraje un poco. Hay una celebración infinita de parte de Omar y de la gente que lo rodea, sus amigos que han subido al ring. Y esto es una fiesta indescriptible. Sorpresivo el resultado, no porque ganara Omar, que podía hacerlo, sino por la forma tan clara, tan contundente y tan rápida que lo ha hecho esta noche, Sar. Sí, golpe perfecto para devolver el color natural a tu cabello. Josh Formen cubre las canas sin tonos falsos. Josh Formen justo al blanco, justo a las canas, como esa combinación de Omar Chávez que fue brutal, descomunal. Me parece, Marco, que la intervención del tercero fue adecuada porque el inocente había quedado inerte con la guardia desmayada y llegaban golpes y golpes. Vean cómo tenía ya abajo las manos el inocente, no las levantaba y ahí llegó la intervención del tercero. Sin duda. Había dos manos izquierdas ahí, fíjate que traía buena estrategia Omar Chávez, dejó que se confiara, se dejó llegar los golpes, pero cada que tiraba un golpe Omar Chávez, la otra estabillaba. Fíjate la cantidad de impactos que genera, estoy queriendo cortar para tratar de ser más objetivo en la descripción de los impactos, pero cuento 6 impactos de poder en la cabeza sin respuesta del inocente Álvarez. Tambaleaba de tal manera que no sabía dónde moverse. Lama. La mejor producción de Omar en su vida de boxeador. Definitivo. Pero por muchos señores, este tipo no lo conocíamos, mostró un poder, una determinación, una decisión, una gana de hacer bien las cosas. La actitud fue la diferencia, señores. ¡Qué Omar Chávez hemos visto esta noche! ¡Qué Omar Chávez! Y le estábamos reclamando que estaba dándole la ofensiva al inocente. Creo que generó esa parte. A sabiendas que el inocente es más lento, apareció el Omar Chávez con esos golpes lateralizados, pero largos, Marco. Bueno, ese es Aguilar, es donde te das cuenta que traen estrategia, lo dejaron hacer su pelea, dejaron que se confiara y cuando lo tuvo dentro, vaya, esa mano derecha casi le arranca la cabeza. Sí, vamos a ver justamente las repeticiones de los momentos importantes, cómo se fue para adelante, cómo fue encontrándolo justamente Omar Chávez, los golpes laterales, ese quizá uno de los peores momentos y los mejores de Omar. Vean cómo ya tambaleaba justamente el inocente, el ataque lateral y el inocente no podía soltar un golpe entre esos volados laterales y sobre todo este impacto que lo tenía verdaderamente mal. Salía trastabillando hacia un lado y hay dos golpes de lleno, este de entrada y todavía alcanza a rematarlo justamente en la cuerda con uno más, dos más para ser exactos, y entra el referee para detenerlo. Ahí está entonces un Omar Chávez que está gritando, exaltado ante lo que ha vivido y el salto de su padre, nuestro compañero. Oye, Julio César Chávez. Perdón, sí, que interrumpa. No, le acabo de preguntar a Omar si quiere la tercera pelea y me dice que está listo, que quiere el desempate. Estaría buenísimo. Ah, perdón, Marco, adelante. Sí, no, haces bien de la mitad, pues una tercera pelea no estaría mal, pero en verdad que vi un Omar Chávez muy fuerte, con mucha precisión, como nunca lo había visto, y vaya, con esto se le augura un futuro impresionante. El inicio de un combate, señores, el primero que se ha generado ya en este año entre estos dos. Puede ser otro combate, pero hoy, señores, la iniciativa que cede Omar Chávez al inocente Álvarez, como para entramparlo, ¿fue eso, mi Julio? Sí, definitivamente sí, fíjate, Carlitos, que cuando lo puso mal el Omar, yo vi que el inocente se le movieron un poquito las piernas y de acá le dije, tira este y tira su gancho por arriba, y con eso funcionó, bendito sea Dios. ¡Lama! Lo dejaron ir a trabajar un poquito en el primer round al inocente, Julio. Yo creo que
que se veía con fortaleza y proponiendo la pelea. Sin embargo, no imaginaba él la sorpresa que iba a recibir en el round siguiente. Sí, mira, Amazon, lo que pasa es que Omar pega muy fuerte. Lo que pasa es que le hemos estado corrigiendo sus golpes porque a veces los tiene muy defectuosos. Todavía le falta trabajar mucho, pero Omar es un peleador con un físico privilegiado. Perdón, Julio, ¿cuál es la diferencia entre la primera pelea que perdió y esta? La Amazon, la primera pelea que perdió la Amazon, no entrenaron ni un día la Amazon. Quería que me lo dijera. Se la llevó nomás de pachanga y pachanga. Y en el pecado pegó la penitencia. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, tenemos el escuchamos tiempo ya el anuncio oficial de Jimmy Lennon Jr. With a time of 2 minutes 5 seconds in round number 2. El ganador por knockout técnico, Omar. Julio, funcionó el trabajo que habían hecho para vencer ahora el inocente. Sí, definitivamente tú, Carlitos, estoy muy contento, muy emocionado por la victoria de Omar, pero también, pues la verdad triste, ¿no? Porque yo sé que el inocente se prepara también para ganar, quedar bien con su hermano y todo, pero yo le dije al inocente que este es un deporte, no es nada personal, es una realidad y esto era de... Y justamente aquí está el inocente levantando las manos. Me parece que lo decía hace rato Mar, acepto el tercer combate, estaría buenísimo. ¿Quieres el de la tercera pelea, Julio? ¿Te gustaría? Ese empate entre ellos. Claro, si se da, ¿por qué no? Claro, o sea... ¿Qué viste, Omar? ¿Qué habían platicado? Cuéntame ahora sí. Teníamos una sorpresa, Carlito, ¿me entiendes? Yo sé que Omar puede dar muchísimo más. Siempre se los he dicho a ustedes. Bien preparado, Omar, es otra cosa, ¿me entiendes? Trae otra mentalidad ahora. Estuvo preparándose. Ahora sí, como nunca en su vida lo había hecho. La mejor pelea de su vida. Sí, sí, la verdad sí, no. Y la mejor preparación física de su vida, tú. A ver si tú entiende que todo lo que necesita es prepararse. Sí, así es. Tiene que seguir trabajando. Porque hubo varios descuidos de Omar en la preparación que no me gustaron, pero se recompuso, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque le apreté el tornillo, tú, Carlitos, pero a veces las cosas no están en mí, ¿me entiendes, Carlitos? Yo, sí, porque tú eres su papá, no eres ellos. Yo me desespero y todo, pero ¿qué puedo hacer, Carlitos, me entiendes? O sea, simplemente apoyarlos, ¿me entiendes? Claro, ¿qué habías dicho con él? Porque decíamos en un primer episodio, Omar le cedió terreno, salió un poco boxeándolo y el empuje del inocente. Ese era el plan mío, ese era el plan mío que yo le dije, sal a boxear poquito, maneja tu jab, tu cruzado derecha y tu gancho por arriba, le dije. Ese te va a dar la victoria si haces las cosas como deben de ser. Y mírate, ahorita me felicitó y me dijo, papá, gané por usted, no, ganaste por ti, le dije. Muy bien. Gracias, compañeros, ahí en la posición de Rin Sai, Lama, Charlie, estamos con un eufórico Omar Chávez, lo platicamos, Omar, lo ibas a dejar venir en el primer round, yo pensé que iban a ser más rounds, pero te le fuiste con todo en el segundo. Sí, o sea, aprovechamos. Aliciente para tu hermano, ¿qué le dices? Bueno, él sabe, estuvimos juntos, vas bien y vas a ganar y puedes ganar. Ánimo, hermano. La definición de este combate, Omar, ¿vino de acuerdo a lo planeado o sentiste que una combinación provocó que en ese momento te fueras como una fiera sobre tu víctima? Bueno, cuando uno pierde, todo lo que uno diga no es válido, pero ahora que gané me van a creer. Entonces yo venía a una pelea dura, porque uno entrena para una pelea dura y es cuando puede venir el knockout. Sabía que lo podía noquear, pero yo venía a una pelea dura. Vendrá mucha más actividad de Omar Chávez, sin duda alguna esto será un impulso importantísimo. Concentración absoluta y a trabajar muy duro, me imagino, Omar. Sí, claro, venimos a dar un buen año para hacer las cosas bien y tener un 2017 triunfal para los Chávez. El recinto donde se preparaba tu padre, que la verdad para él generó muchas victorias, ¿qué va a ser? ¿Va a ser la segunda casa de Omar Chávez? Así es. Esta pelea, entrenamos bien, venimos con buena mentalidad. Y aquí están los resultados, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y por último, mi querido Omar, me platicaste que tenías problema de visa y que a lo mejor no ibas a Las Vegas. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer para resolver eso? El lunes... Mi hermano la vio por televisión. El lunes tenemos la cita
y ojalá en la gente. Pero perfecto. Bueno, compañeros, regresamos con ustedes. La euforia, por supuesto, de todo el equipo. Aquí está Fernando Beltrán, el promotor que ha provocado este entradón aquí. Más de 12,000 almas en Chihuahua y el triunfo. ¿Algo más, Omar? Quiero pues decir algo muy importante. Gracias a Fernando Beltrán por esta pelea. Yo se la pedí, él me la dio. Espero que sea un buen año, como él me lo dijo. Y esta pelea va dedicada para mi madre y mi padre, que siempre están conmigo, y sin ellos no fuera esto ni la persona que soy. Va para ellos. Bueno, pues ahí está. Regresamos con ustedes, compañeros, a posición de ringside.